Una semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada, la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, Esperanza. Y bueno, vamos a hablar de temas interesantes, pero yo creo que lo que más le preocupa a la gente de la calle es la situación actual del coronavirus, que parece que la evolución se va propagando muchísimo más que en la pasada pandemia que recibimos en marzo. Pues sí, Esperanza, tienes mucha razón. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es dar el pésame a las personas, a las familias afectadas por la situación que estamos viviendo, que la verdad que es muy complicada. Es complicada porque hemos pasado un año que Segorbe estaba relativamente bien. Hemos tenido la desgracia de que en fiestas ha habido personas, han habido grupos que las restricciones no las han llevado como tenían que llevarlas, ha empezado a propagarse el virus este, porque realmente es lo que hemos decimos siempre, no sabes dónde está, no lo estás viendo venir, por lo tanto, hay que cumplir con todas las medidas sanitarias, las restricciones que nos están llevando, porque la responsabilidad es individual, Esperanza, es individual. Da igual que haya gente que pueda a lo mejor controlar, porque se dice mucho, la policía que controle, sí, la policía controla, pero la policía no puede estar en cada puerta de cada casa de cualquier vecino, es que no puede estar en las puertas de todos los garitos o restaurantes o bares o comercios o zonas de ocio en parques, no puede estar. La responsabilidad es individual y tenemos que saber lo que tenemos que hacer todas las personas, y ahí lo dejo ahí, porque es que es cada uno la responsabilidad que tenemos en este momento, y hemos de pensar que si no nos cuidamos, lo digo siempre, si no te cuidas tú, no cuidas a los demás. Hay que tener responsabilidad, que tienes familia, tienes padres, tienes hermanos, puedes contagiarlos, y en este momento se ha propagado de semejante manera, ya no solamente en Segorbe, en la comunidad, en la provincia, en todos los sitios. Está muy propagado, tenemos la esperanza de que ahora con las vacunas, pues que esto poco a poco, toda la cantidad de casos que ha salido debido a las vacaciones, realmente, pues a las reuniones sociales, nochebuenas, fines de año que se han hecho, reuniones en familiares, ese es el problema que está viniendo, porque tú te confías con tu gente en tu casa, y eso es lo que no puede ser, porque no se ve venir. En este momento en Segorbe tenemos la información tenemos la que tiene todo el mundo, que puede acceder a la página de la Generalitat, y esa es la información que hay. El Ayuntamiento no dispone de ninguna información adicional, o sea que cuando nos dicen que no somos transparentes, no es cierto, es que no tenemos información. La que tenemos es la que sacamos de la página oficial en este momento. Tenemos información a día de ayer o anteayer de que eran 114 casos lo que tenemos en Segorbe. Vamos, algo exagerado. A mí me gustaría, Mari Carmen, aclarar, porque son 114 casos lo que nos dice la Generalitat en el resumen que realiza los días. Pero esos 114 es desde el pasado marzo del año pasado, ¿no? ¿O es solamente del último periodo? No, 114 casos positivos son en 14 días. Entonces, claro, es una cifra que es alarmante, que se ha desbocado pues a partir de las Navidades. Empezó ya con el puente de la Constitución la cosa a aumentar, y en Navidad ya pues se ha descontrolado por completo. Como digo, tenemos la esperanza de la vacuna. La vacuna está llegando en este momento, y ahí ya se han dado las segundas dosis en Segorbe en algunos casos, y tenemos la esperanza de que esto poco a poco vaya a menos. También es verdad que cuando pasa el tiempo del confinamiento y la gente ya se va curando, pues ya no hay esas fiestas, ya no hay esas reuniones, ya no hay esas concentraciones, y entonces, debido a la situación que tenemos, la gente está cogiendo realmente, pues, lo que hay que tener, mucha precaución. Yo lo que tenemos que tener, precaución y respeto hacia los demás. Entonces, yo lo único que pido es que, por favor, cumplir las normas, cumplir las restricciones. Vamos a salir de esta, pero hemos de ser entre todos. Esto es una responsabilidad individual. Y lo sigo diciendo, los garitos, la preocupación de mucha gente, están cerrados, pero claro, tampoco es competencia del ayuntamiento de cerrar los garitos. Hasta que Consellería no lo dijo, nosotros no podemos, porque eso está estipulado como una casa particular, como un local particular. No podíamos cerrarlos. En el momento Consellería ya dio una pincelada, es cuando te puedes coger y decir, se cierran, pero hasta ese momento no podíamos, no teníamos ningún marco legal que nos amparara para cerrar un garito, porque es una casa particular.
En este momento ya se ha podido hacer y esperemos que poco a poco pues se vaya resolviendo poco a poco todo esto. Bueno, dentro del pleno ordinario que se celebró el miércoles, el Partido Socialista os acusó en el apartado de ruegos y preguntas de la dejadez en el convenio de violencia de género que se había firmado. ¿En qué situación se encuentra y qué es lo que ha sucedido, Mari Carmen? Pues mira, lo voy a aclarar porque ya se lo aclaré a la concejala socialista que me lo preguntó en el pleno, cosa que me extrañó mucho porque tiene un familiar que está dentro del cuerpo que tiene que apoyar este convenio. Entonces, yo sé positivamente que sabía la situación, o quiero saber que la sabía, pero no sé por qué hizo esta pregunta, porque realmente esto viene en el año 2019, que fue en diciembre del 2019, el Ayuntamiento de Segorbe, pues firmamos un convenio con el Ministerio del Interior para una colaboración con el biogen, ¿no?, con la violencia de género. Está claro, esto es competencia de su delegación. Aquí en la zona lo lleva la Guardia Civil y la policía local da apoyo cuando la Guardia Civil necesita ese apoyo. Entonces nos pide ayuda y nosotros pues colaboramos en todo lo que hace falta. Nosotros teníamos dentro del cuerpo de la policía local de Segorbe dos personas que se encargaban de la violencia de género. Pero aquí ocurrió lo que nadie nos hubiéramos esperado que ocurriera, ni teníamos ganas de que ocurriera, y la situación pues ha llegado donde ha llegado. El cuerpo de la policía local llegó un momento, yo tengo que explicarlo porque no puedo permitir que se diga que ha sido una dejadez por parte del equipo de gobierno de que esto se pierda, y nada más lejos de la realidad. El cuerpo de la policía local pidió un aumento de sueldo, a lo que el ayuntamiento tuvo que mirar cuentas. Lógicamente, el ayuntamiento tiene un personal que está cerca de las 150 personas, unos presupuestos, y entonces pues no puede pues a lo mejor dar o conceder lo que todo el mundo pueda pedir o pueda querer. Hay que pensar en el conjunto general y no solamente en unas personas determinadas. En ese momento se les dijo que no podía ser lo que pedían, otras cosas sí que se concedieron, pero eso no podía ser. A raíz de eso, pues renunciaron a cualquier actividad o cualquier servicio fuera de su jornada laboral. Biogen, en concreto, pues habían dos personas que tenían que hacerse cargo de eso, y claro, esto es una cosa que puede surgir en cualquier momento del día. Puede surgir a las 12 de la mañana como a las 2 de la madrugada, y tienes que estar ahí para atenderlo. Lógicamente, si te pilla dentro de tu jornada laboral es una cosa, y si te pilla fuera de tu jornada laboral, pues entraba lo del convenio, pues había pues un dinero para pagar todos esos servicios que anteriormente se pagaban con recursos propios del ayuntamiento cuando se hacía alguna cosa de esta, algún ¿como servicio? Unas horas extraordinarias. Sí, un operativo que se llama dentro del cuerpo de la policía local. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que, claro, como habían renunciado a hacer cualquier servicio, volvimos otra vez a hablar, a pedirles, a solicitarles si iban a realizar este servicio, a lo que se negaron. Se negaron, dijeron que no iban a hacerlo. Por lo tanto, no tuvimos ninguna persona dentro del cuerpo que se ofreciera voluntaria para hacer el servicio de Biogen. Por lo tanto, no pudimos acogernos y el convenio ese hubo que rescindirlo. Y aquí traigo la carta, que si este convenio se firmó el 19 de diciembre, esta carta se mandó a subdelegación de gobierno el día 19 de noviembre, o sea, 11 meses después, a la subdelegada del gobierno. Se le mandó en noviembre del año pasado, explicándole la situación y lamentando muchísimo que no tuviéramos personal debido a la situación que teníamos en ese momento y de que habían renunciado a hacer cualquier tipo de servicio fuera de su jornada laboral. Esto es un tema muy delicado, un tema que a mí no me gusta, pues eso, hacerlo público, porque no es una cosa que sea agradable ni sea bonita. Pero claro, esta señora, esta concejala, pues me hizo la pregunta y yo, lógicamente, no puedo permitir ni puedo dejar de que los segorbinos piensen que hemos dejado de dar un servicio porque hemos querido.
nunca más lejos de la realidad. Eso no es cierto y por eso lo estoy explicando, para que todo el mundo tenga conocimiento del por qué en este momento el convenio de Biogen en Segorbe no está en activo. No obstante, estamos pues ahí esperando, estamos dispuestos a volver a reanudarlo en cualquier momento, en el momento tengamos cualquier voluntario. Nosotros estamos dispuestos pues a ayudar en todo lo que haga falta, pero claro, si el personal no tiene disponibilidad, no quiere hacerlo, pues no podemos hacer otra cosa de momento. Esperemos que todo se solucione. Estamos en una situación crítica del COVID, pero también se ha acumulado esa crisis económica que afecta a todos los negocios y también a particulares que han perdido sus empleos. Y el ayuntamiento desde el minuto cero se puso en marcha, ha sacado venga líneas de ayudas para paliar estos efectos. Pero curiosamente el Partido Socialista en el pleno ordinario presentó una moción reclamando más ayuda para los hosteleros y que esas tasas que se cobran por la terraza que sean al 100% durante 2021, no como en un principio habías estimado en un 50%. Bueno, es que esto yo ya no sé cómo calificarlo, ya no sé cómo calificar el comportamiento este. Efectivamente, como estás diciendo, en el pleno ordinario presentaron una moción de urgencia, o sea, una moción de urgencia cuando es un tema que se lleva hablando ya bastante tiempo, está en la calle, y el viernes hubieron comisiones informativas, hubo una junta de portavoces en la que sí que les pregunté si había algo que aportar para el pleno, si querían hablar de alguna cosa, y nunca tienen que hablar de nada, y nunca aportan nada al pleno. Y sin embargo, cuando llega la comisión informativa tampoco hablan, pero cuando llega el pleno presentan una moción de urgencia. Están en su derecho, por supuesto, para hacerlo, y así lo hicieron. Pero no deja de sorprender que a los 11 minutos de terminar el pleno saquen un comunicado en redes acusándome de que delante de las cámaras digo una cosa y que detrás hago otra. Vamos a ver. Nos piden que quitemos el 100% de las tasas de las terrazas. Estamos en febrero. Nosotros, el año pasado ya, en el 2020, sacamos muchas, muchas ayudas para ayudar a estos sectores que estaban tan perjudicados. Tanto los comercios que se cerraron y autónomos, como restauración, como hemos llegado a muchos colectivos, ¿no? Hemos llegado a muchos colectivos con una cantidad de ayudas importantes que, claro, si piensas en las ayudas que hemos dado, que ahora las voy a nombrar para que todo Segorbe sepa, que nosotros llevamos ya trabajando desde el minuto uno, desde el día 13 de marzo del 2020, sin parar. Entonces, el año pasado, cuando ocurrió el 13 de marzo, que anulamos todas las terrazas, por supuesto, porque les habían prohibido trabajar, realmente las personas que ya habían pagado el primer trimestre del año 2020 se les devolvió íntegramente. O sea, habían pagado en el primer trimestre, pero había gente que había pagado el trimestre y personas que habían pagado ya todo el año. Entonces, se les devolvió absolutamente todo. Fueron 16.000 euros lo que el ayuntamiento devolvió a los que habían pagado. Y hay también que recordar que son cerca de 75.000 euros lo que el ayuntamiento deja de recibir. O sea, que ya no solamente lo que abona, sino lo que deja de recibir, porque claro, tú tienes ese dinero previsto para otras actuaciones, cosas que luego no se pudieron hacer y se dejaron de cobrar. En ayudas directas sacamos bases para, vista la situación, sacamos bases pues para apoyar a todos los sectores que pudimos llegar, autónomos, comercios que habían cerrado, en más proporción, menos proporción. Sacamos unas ayudas directas que desde luego chocaban, o sea, eran incompatibles con las que sacó Consellería. Consellería sacó una de que daba a los autónomos 1.500 euros, pero eran incompatibles con otras que pudieran recibir de otras administraciones. Por lo tanto, las personas que no pudieron acceder a esas ayudas, nosotros, el Ayuntamiento de Segorbe, atendió a 173 autónomos. 173 autónomos
que si cuentas que la media, que eran la mayoría, una ayuda directa de 500 euros, asciende a 85.000 euros lo que se dio en ayudas directas. Luego también sacamos otras diferentes ayudas para pensar en, para reactivar el comercio, para ver si se podía llegar pues a otras personas y reactivar la economía. Entonces sacamos unas ayudas que era de 500 euros quien consumía en el comercio de Segorbe para o electricistas o fontaneros o albañiles para poder vestir, digamos, o acondicionar una casa. Pues quien tuviera un consumo de 1.500 euros, el ayuntamiento le abonaba 500 euros. Ahí en ese momento se ha llegado a 139 personas, son las que han solicitado esa ayuda, que si lo multiplicas por 500, que más o menos la mayoría, quita unos poquitos, fueron de 300, estamos hablando de unos 68, 69 mil euros, lo que también el ayuntamiento ha dado en ayudas directas, porque ese dinero automáticamente, cuando presentaban toda la documentación, se ingresaba en la cuenta de del demandante. Pero lo más bueno de todo esto es que el ayuntamiento aportó esos 69.000 euros, pero la repercusión que ha generado en el comercio de Segorbe ha sido por valor de 444.865 euros. Yo creo que este tipo de ayudas es muy importante, porque ya no es lo que el ayuntamiento da, que lo da directamente, pero es lo que repercute luego en el comercio, porque no todo el mundo se gastaba 1.500 euros, eso era lo mínimo. Habían personas que se gastaban 1.800, 1.700, 2.000, 6.000. O sea que ha repercutido de una manera muy, muy, muy importante en el comercio de Segorbe. La campaña de Navidad, la que se sacó ahora hace escasos dos meses, pues esa campaña de Navidad el ayuntamiento propuso la Concejalía de Comercio, o bien para el comercio o bien para la restauración. 5 premios de 300 euros para el comercio y 15 para la restauración en vales de 100 euros para volver a gastarlos en todos los comercios participantes, ¿vale? Que eso todo luego tiene que volver a los comercios que han participado en las campañas. Se hicieron 8.000 tickets, faltaron, al final, las últimas horas, ya estaban agotados los tickets, 8.000 tickets. El precio era, si coges una media de 20 euros, que era lo que se tenía que consumir en las tiendas, por la repercusión ha sido de cerca de 150.000 euros, 160.000 euros, lo que ha repercutido eso en el comercio de Segorbe y en la restauración. Yo creo que todo esto choca mucho con lo que nos están diciendo de que no apoyamos, de que decimos una cosa adelante y que detrás hacemos otra. Vuelvo a repetirlo, no es cierto, no es cierto. En este momento nosotros nos hemos adherido también al plan Resiste que ha sacado la Generalitat en el momento 1. Que lo sacaron, nosotros nos adherimos, pero llevamos una ventaja de que hemos sido muy previsores y en los presupuestos para el 2021, que hemos hecho unos presupuestos sumamente sociales este año, que se han basado en tres ejes, lo digo desde el primer día, se han basado en tres ejes, en personal, en mantenimiento del pueblo y en ayudas. Hemos buscado y hemos rascado dinero de donde hemos podido para poder preparar partidas presupuestarias para poder llegar a todas las personas que fuera necesario, porque no sabíamos el 2021 en qué situación iba a estar. No lo sabíamos. Valía la pena prevenir, y nos ha venido muy bien lo previsores que hemos sido, porque en este momento con el plan Resiste, si no tienes dinero en la partida presupuestaria, tienes que hacer una modificación de crédito, tienes que llevarlo a pleno y todo eso se alarga pues a lo mejor tres meses. Nosotros en este momento tenemos el dinero ya preparado, estamos preparados para atender a los sectores, a los epígrafes que nos están diciendo de Generalidad, que son los que pueden acceder a esta ayuda de 2.000 euros. Esto depende de la rapidez con que Diputación y Generalidad nos ingrese el dinero, porque nosotros estamos preparados ya. Estamos preparados, tenemos ya la documentación, todo preparado a falta de que tengamos el dinero, porque no podemos empezar a hacer absolutamente nada, aunque nosotros tengamos dinero en la partida, si no tenemos el cómputo total. No podemos hacer nada. Las normas están así y hemos de esperar a que ellos nos ingresen. Con respecto a la moción que dicen que hemos votado en contra, de que no queremos apoyar, no, nosotros hemos votado en contra a la urgencia de la moción. A la urgencia. No podemos votar en contra nunca a no ayudar al comercio en la vida, porque
También es cierto que no sabíamos cómo iba a ir el 2021. Ya se veía que terminabas el verano, que la cosa estaba un poco mejor, que todo, y cuando nosotros preparamos presupuestos y preparamos las ordenanzas para el año 2021, que se tuvo que hacer se hizo en octubre. En octubre no estaba el programa que tenemos en este momento, ni muchísimo menos, ni había, ni se sabía que, vamos, ni podías pensar, ¿no? Ni podías pensar que tal y como estábamos en septiembre o octubre, que pudiéramos estar en enero y en febrero como estamos en este momento. Y aún así, nosotros cogimos y en vez de volver a poner la ordenanza de las terrazas al 100% como toda la vida ha estado, ya la habíamos dejado al 50%. O sea, ya dijimos al 50% para todo el 2021. Y no obstante, el día 20 de enero, tal y como vimos la situación, ya anunciamos que anulábamos todo el cobro de las terrazas. Lo anulábamos completamente, visto la situación que estábamos teniendo. Por eso, la urgencia de la moción no es tal cuando nosotros ya el día 20 de enero ya habíamos anunciado que anulábamos el cobro de las terrazas. Ellos lo piden hasta todo el 2021, es que es lógico. Es la oposición, tiene que criticar, se tiene que meter con nosotros y tiene que decir lo que se le ocurra. Lo que en ese momento se le ocurra a la cuestión es acusarnos. Nosotros, visto tal y como vaya la evolución de la pandemia, nosotros vamos a ir ayudando a todo el mundo, que para eso nos hemos preparado económicamente. Vamos a sacar todas las ayudas que sean necesarias para ayudar a todo el comercio de Segorbe y toda la restauración. Y yo más cosas no puedo decir, nosotros estamos ahí, saben ellos que nos tienen, están completamente confiados en que el Ayuntamiento de Segorbe los ayuda y los apoya. Por eso no me preocupa mucho, sinceramente, la moción que han presentado, porque también es cierto que yo tuve una reunión a finales del mes de enero, la tuve con un representante de la restauración de Segorbe, en la que, entre otras cosas que teníamos que hablar, salió el tema de las terrazas. Hemos pagado, digo, no os preocupéis, habéis pagado igual que pagasteis en el 2020 y os devolvimos todo. Va a ser exactamente lo mismo. El que haya pagado, le vamos a devolver. El que no ha pagado, no vamos a cobrar. Y si hemos de prolongar el no cobrarlo hasta final de año, lo prolongaremos. Y me dijo, ¿esto lo puedo decir en el grupo de WhatsApp? Digo, en este momento ya si quieres. Porque nosotros estamos aquí para ayudaros. Y vista la situación que tenemos en este momento, pondremos encima de la mesa todo lo que podamos. Por lo tanto, esa es la situación que hay, Esperanza. Y claro, lo que tienen que hacer es salir por diciendo eso. El Ayuntamiento de Segorbe ha votado en contra de la moción, la alcaldesa delante de las cámaras dice una cosa y detrás dice otra, nada más lejos de la realidad. Como pudimos observar, por lo que comentabas de esa ayuda a los hosteleros y la restauración, la pasada semana tenía lugar esa manifestación en forma de caravana. Y también fue todo un detalle de que el equipo de gobierno recibiera a esos hosteleros y les diera esa confianza, aun cuanto los hosteleros estaban reconociendo que el ayuntamiento sí que les está aportando ayudas económicas y el plan Resiste lo tienen ahí muchas dudas porque dinero no se ve mucho. Pues eso es lo que estamos hablando, de que ellos saben que el ayuntamiento lo tienen, saben que nosotros estamos para ayudarlos. Yo he sido comerciante toda mi vida, yo sé lo que cuesta levantar una puerta, por lo tanto, ellos es verdad que los recibimos, nos dijeron que iban a parar, nosotros tenemos que estar ahí, lo saben, que tengan la completa seguridad que el equipo de gobierno está para ayudarlos, que es nuestra obligación y aparte es lo que nos nace, es lo que tenemos que hacer, lo que nos nace, por lo tanto, es verdad que nos dijeron que gracias. Gracias por la ayuda y por la atención que teníamos y por el apoyo. Y yo les dije, y se lo dejé bien claro allí, que nosotros estamos preparados, que nos falta el dinero de Generalitat y de Diputación y que paralelamente a las ayudas de los 2.000 euros que hay que hacer, estamos estudiando ya y estamos mirando qué otras modalidades de ayudas, de concursos, de qué manera podemos llegar otra vez a reactivar el comercio, ayudarles a lo mejor directamente otra vez. Estamos mirándolo todo, pero claro, eso lleva pues unos días. Hay que mirar el dinero, hay que mirarlo todo, de qué manera se puede hacer, porque las bases que se aprobaron no son las mismas en este momento, hay que volver a aprobarlas, pero bueno, estamos estudiándolo y yo creo que en semana, dos semanas, pues esto ya podremos tener
Por lo menos lo nuestro, lo de Diputación y Generalitat, no sabemos lo que puede tardar. Han dicho que no tardarán, pero de momento no sabemos absolutamente nada. Todavía falta hasta el mes de abril para una de las actuaciones o actividades que se quieren llevar a cabo en el centro hípico, ya que es elegido esa instalación para celebrar el concurso de caballos de raza. Háblanos un poquito de ello, aunque sabemos que no están muy bien las cosas, pero de aquí a abril. Bueno, eso está claro. A ver, este es un tipo de concurso que la verdad que es un honor y es un orgullo para Segorbe el que se pueda realizar aquí, ¿no? Esto nació porque Pregval, que es la Asociación de Caballos de Pura Raza Española de la Comunidad Valenciana, tiene en Segorbe un representante a nivel provincial, que es Pablo Fortea, ¿no? Pablo Fortea es el representante de Castellón de esa asociación. Entonces, pues claro, lógicamente conoce el centro que tenemos, conoce la mayoría de la gente, yo creo que de la Comunidad Valenciana, saben la tradición y el arraigo que tenemos nosotros, nuestra historia con el mundo del caballo. Ya tuvimos reunión hace ya bastante tiempo con toda la asociación esta. Ellos tenían que ver las instalaciones, tenían que mirar si era lo que necesitaban. Se estuvo mirando las instalaciones, la verdad, quien no las conocía, porque algunos de ellos que vinieron sí que las conocían, pero otros no, y se quedaron asombrados de ver el centro hípico que hay en Segorbe. No podían imaginarse que eso estuviera ni aquí y menos vacío. Por lo tanto, estuvimos hablando, llegamos a un acuerdo, vimos de qué manera, cómo se podía realizar. Ellos tenían que hacer, digamos, un proyecto, enviarlo a la Asociación Nacional, para que la Asociación Nacional, que es la que tiene que dar el sí, pues dijera lo que creyera conveniente. Al poco tiempo, lo dijeron en cuanto nosotros ya lo anunciamos, es porque hacía poco que nos lo habían comunicado, que realmente lo habían visto muy bien y estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello, la intención es de hacerlo en los días 16, 17 y 18 de abril. Esa es la intención que se tiene de hacer. Es cierto que debido a la situación sanitaria, pues será de una manera o será de otra. Está al aire libre, por lo tanto, el concurso nacional se puede realizar de no haber un confinamiento general. Si la cosa va normal y la cosa va mejor, que es lo que todos esperamos, igual se tendrá que contabilizar un aforo, como a lo mejor no, no lo sabemos. Pero bueno, yo creo que este concurso nacional se va a poder realizar en Segorbe, van a venir caballos de toda España, van a conocer Segorbe. Esto va a ser un impacto muy importante para el turismo en Segorbe, para la economía, del comercio, de la restauración, de los hoteleros, porque siempre este tipo de concursos lleva mucha gente alrededor y se está organizando. En breve, estamos ya en febrero, ya estamos nosotros ya preparando el centro hípico, porque desde luego nos interesa, no va a llevar ningún coste. O sea, un coste económico el ayuntamiento no va a llevar nada más que el poner en funcionamiento aquello y arreglarlo, que lógicamente nos interesa a todos, porque tantísima gente va a venir y va a conocer el centro hípico, que igual puede salir algún proyecto más en el momento esté todo preparado. Y es lo que nos interesa a todos, que eso no se pierda, que vaya adelante. También estamos en conversaciones con los del mundo del caballo de Segorbe para poder llegar a un arreglo para que ellos a lo mejor puedan entrar a organizar aquello, y de momento sí que sabemos que tenemos la colaboración de ellos y la ayuda de ellos para el concurso nacional que tenemos ya previsto, y andando y viendo, Esperanza. Lo que nos interesa es darle a Segorbe una proyección a nivel nacional. Yo creo que con esto cogemos otro sector muy importante, van a venir muchas personas de otras zonas de España, que van a conocer Segorbe, van a conocer todos nuestros museos, van a conocer nuestra gastronomía, nuestra gente y nuestras instalaciones. Y eso puede ser un repulsivo económico importante para Segorbe ese fin de semana. Mari Carmen, alrededor de un año estará haciendo esa reunión que mantuviste con todos los amigos de los caballos o aficionados, donde se pretendía dar a conocer la gestión del centro hípico para ponerlo en funcionamiento. El COVID también nos truncó esas negociaciones, pero ¿habéis vuelto a hablar de ese tema? Sí, bueno, a ver, ellos tenían que, aunque en Segorbe hay diferentes grupos de caballistas, para poder acceder, para que el ayuntamiento pueda hacer un convenio, se tiene que hacer con una asociación. Entonces, ellos tenían que hablar, reunirse,
diferentes personas, quien quisiera, porque esto desde luego está abierto a todas las personas que tengan caballos, independientemente de que los tengan en su casa, de que estén en una asociación, de que no estén en esas asociaciones, independientemente. Están realizando por los trámites, están terminando con los trámites, y por eso te digo que estamos llevando adelante todo el arreglo y el acondicionamiento del centro hípico, que ellos nos van a ayudar también en la organización y en el apoyo que podamos necesitar si llega para hacer el concurso, ¿no? El concurso nacional de caballos de pura raza. Y luego ya pues era cuestión de hablar de ese convenio, de terminar firmándolo y de llegar a un acuerdo con todos ellos. Es la intención que tenemos. Pues Mari Carmen, yo creo que hemos hablado lo que está aconteciendo en los últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Nada, solamente volver a reiterar lo mismo, que por favor, mucha responsabilidad a todos, responsabilidad individual, y por favor, pues cumplir con toda la normativa que Sanidad, Salud Pública nos está diciendo, porque es de la única manera que podremos cortar esto. Pues muchas gracias a todos y solo nos queda emplazarles para la próxima semana. Sean felices.